debemos satisfacer mejor las necesidades de los ciudadanos, mejores servicios. ¿Quiere más educación, más salud, un transporte más rápido y más seguro, internet también? Esas demandas hoy son aún más difíciles de cumplir. Pues bueno, puede decir, pues vamos a crear los recursos, pero para eso hay que crecer. Y eso es lo que la región ha enfrentado, la dificultad de aumentar el crecimiento de la productividad en los últimos años. Este es el principal desafío triple: más demandas sociales, más restricciones fiscales con alta deuda y el crecimiento que es lento. Estaba diciendo a la mañana que necesitamos un BID más efectivo, un BID que se enfoque en los resultados de forma medible, pero también necesitamos para eso priorizar primero los temas sociales: la pobreza, la desigualdad en todas las dimensiones, la inseguridad alimentaria, las cuestiones de salud, de educación, son todas interconectadas si lo piensas bien. Segundo, el clima. El BID tiene que trabajar más estrechamente con los gobiernos, con el sector privado, con otros socios, para ser más ágil, innovador, para enfrentar los desastres naturales y trabajar la adaptación al cambio climático. Tercera prioridad, invertir más en infraestructura física y digital sostenible, priorizando la integración regional y movilizando el capital privado. Cuando construyes una infraestructura física y digital, reduces los costos comerciales y puedes agregar miles de millones de dólares a nuestro PIB. El apoyo del BID ha sido clave para la ejecución de programas de inclusión y desarrollo creados con el propósito de ampliar las oportunidades que permitan a la población, especialmente a los panameños más vulnerables, mejorar sus condiciones de vida. A través de esos programas, fortalecemos los servicios de las redes integrales de salud, mejoramos la nutrición, impulsamos la producción de alimentos, reforzamos la atención a la primera infancia. Otro sector de la administración en la que incide la contribución del BID en nuestro país es el rápido avance que hemos experimentado en los programas de transformación digital. Ello fue clave para la educación a distancia durante el periodo de pandemia y sigue teniendo gran importancia en la gestión del sistema educativo, mejorando su eficiencia y calidad y facilitando la consolidación del modelo de educación inclusiva en nuestro país. El recurso financiero ha sido fundamental para promover la recuperación económica con financiamiento para sostener la operación de las micro, pequeñas y medianas empresas y nuevos emprendimientos como los mayores generadores de empleo en Panamá. Para ustedes, muchas gracias.